Buscaba un sentido para su inmunidad. Dimos con los luciérnagas. Gracias a ella, iban a lograr elaborar una cura. ¡Dios santo! ¡Doctor! ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en todas las vidas que salvaremos. Vamos. Te tengo. Te tengo. ¡Cubrid la salida! ¡Que no escapes! Le dije que su inmunidad no le servía. Vale. Dale más. Vamos. Joder, sácanos de aquí ya. Es tu intento. ¿Estás bien? Muy bien. Vale. Parece despegado. Ven, vamos. Gracias. Por aquí. Vale. Dina. Hola. Madre mía. Jesse. Hola, Dina. Oye, ¿estás bien? Necesito dormir un rato.
Deberíamos entrar. Sí, vale, vamos. Con cuidado. ¿Cómo te libraste de María? Con mucho sigilo. ¿Para qué están los amigos? ¿Te pasa algo? Solo es algo del estómago. Vamos, tienes que sentarte. No tienes por qué hacer eso. Ah, calla. ¿Cuándo te fuiste de Jackson? Al día siguiente, pero cayó una gran nevada en Oregón. Ando 18 horas al día desde hace 2 semanas para llegar. ¿Sí? ¿O es que estás de coña? No puedo regalarle algo y que se arregle. Sé que quiere una disculpa. ¿Salud? ¿Eh? ¿No me oyes? Sí, estoy bien. Vale. Pues así es. Sigue sin hablarme. Me olvidaría de mi propio cumpleaños si ella no me lo recordara. Deberías pedirle perdón ya. Pero sí. Vale. ¿Qué ocurre? Nada. ¿Por qué? Noto cuando te pasa algo. Ah, estoy dándole vueltas a algo. Avísame si quieres hablar de ello. Vale. Veo rezagados. ¿Cuántos? Un puñado. ¿Quieres probarla? ¿Seguro? Me siento generoso. ¿Ves esa señal? La roja. E intenta darle. Así haces que salgan de sus escondites. Tienes que apuntar más alto. Deja espacio a la bala para que caiga. Ya veo. ¡Mierda! No olvides compensar la caída de bala. Tómate tiempo. ¡Ya está! El sonido los atrae. Bueno, estamos de patrulla. Acabemos con ellos. Ya, eran dos. ¿Te pillé? Me gusta esta. Ya no queda más. Suele haber más por aquí, si quieres seguir. Vale. ¿De dónde salen? A las hordas les gusta moverse por esta zona en invierno. Siempre dejan atrás a unos pocos rezagados. ¿Siguen las mismas rutas cada año? Es como una migración o algo. ¿De qué va eso? Bueno, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura... Joder, yo qué sé. Mira en el cobertizo. Parece que van hacia abajo. ¿Por qué? Animal muerto. Mira cerca de aquella camioneta. Se están comiendo aquel ciervo. Tendrán hambre. ¿Te pillé? Me gusta esto. Cuento 3. Aún veo 2.
Tienes talento. Impresionado. Parece despejado. Seguro que hay algunos por aquí. ¿Se habló con él? Tienes que hacer algo más que decir hola y adiós. Vale, lo intentaré. Hasta aquí, los chicos. Disparabais vosotros, ¿verdad? Había rezagados. Eli ha probado mi mira. ¿Y te gusta? Sí, está guay. He visto que no has podido cambiarle las cuerdas. No sabía que hacía falta. Sí, bueno. Te conseguiremos unas. Sí. Hay una tienda de música por ahí. Seguro que hay cosas para guitarra. Bueno, hace tiempo que nadie revisa esa zona. Yo montaré guardia. ¿Qué te parece? Claro. Esa es la señal. Aquí, chica. ¿Os habéis topado con algo, Tommy y tú, fuera? Solo con los pocos que vimos desde el saliente. ¿Y tú? Bueno, dos corredores en una casa. Jesse me ha dicho que te desenvuelves bien en las patrullas grupales. Te recomendó para las patrullas por parejas. Aunque yo creo que aún eres un poco joven. Tengo mejor puntería que casi todos ellos. Y más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas. Oye, que... si crees que estás preparada, confío en ti. Vale, gracias. Pero hazme el favor y comienza con las rutas cortas. Ya sabes, a ver qué tal te manejas. Muy bien. ¿Sabes esos cómics de Savage Starlight... ¿qué, tanto te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por aquí el colegio el otro día. ¿Te han gustado? Bueno, a mí no me van mucho, la verdad. La doctora Daniela Starr es muy... Es una salvaje. Lo que le hace al capitán Ryan en el duelo a muerte... Sí, quiero decir que se lo merecía, pero... Aunque la huida fue un buen giro de guión. Muy gracioso. Sí, muy bien. Shimmer, pórtate bien. Ahí está esa tienda de música. Sí, la veo. ¿Te empujo? Puedo yo. No creo que podamos pasar por aquí. ¿Qué? Vaya. Antes se podía nadar a través... Vale, ¿y ahora qué? Si te ves capaz, podemos intentar atajar por el hotel. Me veo capaz. Mierda.
tal vez haya algo. ¿Tú crees que pasas por ahí? Puedo intentarlo. Con cuidado. Sí. ¡He pasado! ¡Espera! Muy bien. ¿Ves algo? Estoy buscando. Hola. ¿Qué tal? ¿Impresionado? No, estás muy delgada. Comes poco. De nada. Por aquí. Estamos de patrulla, ¿no? Vale. Vamos a por ellos. Seguimos. Eso parece. Buen trabajo. ¿Y si dejamos las cuerdas para otro día? Me lo has quitado de la boca. Pero creo que la única salida es seguir adelante. Parece interesante. Yo te sigo.
Mierda. Ha faltado poco. Sí. Pero lo hemos conseguido. Sin duda. ¿Estás bien? Además de ser un anciano, nada que no arregle una buena noche de descanso. Quiero salir de aquí. ¿Qué haces? ¿Y si hay dos hinchados ahí dentro? Todo irá bien. No quedan esporas. Vaya pelea, ¿eh? Los hinchados no abundan en esta zona. Ya. Jesse y Dina van a flipar un montón cuando se enteren. ¿Y qué pasa con esos dos? Están juntos, ¿no? Ah, va por rachas. ¿Por qué? He oído cómo habla Jesse de ti. No, Jesse y yo solo somos amigos. Venga ya. Tengo un sexto sentido para estas cosas. Pues aquí te ha fallado. Ya veremos. Pues espera sentado. ¿Crees que cabrás por aquí? ¿Ves algo? Sí. Vale. Oye, Joel. ¿Ah? Son ellos. La pareja que escapó el año pasado. Tienes razón. Jackson es un sitio genial, pero nos cansamos de escuchar historias de gente que sufre por todas partes. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. Pero al poco de irnos nos topamos con una horda. Nos mordieron. Decidimos poner fin a nuestras vidas y no convertirnos. Decidles a nuestros seres queridos que lo sentimos. Adam y Sydney. Le disparé. No puedo quitarme la vida. Soy un puto cobarde. Adam. Dios. De haber sido inmunes. Bueno, vamos. Vamos a por Tommy y llevemos los cuerpos de vuelta a Jackson. Venga. Cuando me sacaste del hospital de los luciérnagas, dijiste que había mucha gente como yo. Sí, eso me dijeron. Hasta ahora no he visto a ningún otro inmune. ¿Y tú? Quizás lo oculten. Como tú. ¿Te lo crees? ¿Crees que debemos hacer esto ahora? Viajamos.
por todo el país para ir con los luciérnagas. Tenía tantas preguntas que hacer. ¿Por qué me sacaste de ahí mientras seguía inconsciente? Porque les dejé hacer pruebas. Y al ver lo inútiles que eran, decidí irnos de ¿Cómo ahí. Sabes que eran inútiles? Quizás si les Ellie. Hubieras dado más tiempo habrían encontrado Ellie. Algo. No había ninguna cura. No hay nada que pudiera haberlos ayudado, ni a ellos ni a nadie. Sé que te gustaría que fueran diferentes, ojalá fueran diferentes. Pero no lo son. Tenemos que devolvérselos a sus familias. ¿O quieres discutir algo más? No. Bien. Vamos. Jesse está groggy. Oye, yo lo haré. Es buen tío. ¿Por qué no se lo dijiste? No era el momento. Está. ¿Qué es esto? ¿Algo aprovechable? La verdad es que sí. ¿Abby? No. Esta chica, Nora, asignaron su unidad a este hospital para recopilar suministros y eso. ¿En este hospital? Sí. Oye, ¿vas a ir ahora? Sí, tenemos ventaja. Oye, al menos espera a que Jesse se recupere. Entonces podría ser tarde. Ellie. Sabemos dónde se encuentra. Y puede que Tommy también. ¿Qué? Nada. Genial. ¿Me ayudas con la puerta, por favor? Vale. Si sigo la ruta 5, debería llegar hasta el hospital. Tengo que pasar. Muy bien.
Qué lista, Ellie. Vale. Ahí está el hospital. Joder. Creí que era más cerca. Asunto. Tiene mala pinta. ¿Qué hago ahora? Mierda, ¿por dónde se sale? Sigilosos.
¿Habrá alguna forma de salir? Vamos allá. ¡Oh, mierda! ¡Ven a Seattle! ¡Qué ganas de largarme!
¿Dónde coño he acabado? Vale. Estás aquí. Y el hospital allí. Se ataja por el parque. Mierda. ¿Quién coño? Ah!
Joder. Deben de ser los Scars. No importa. El hospital. Oh, más vale que Nora no esté colgada.